Dice que genio y figura hasta la sepultura. El regidor Arellano, desde el primer día que entró, se dedicó a fastidiar a la administración en lugar de proponer. Yo considero que cada miembro del ayuntamiento es pieza clave para el funcionamiento del mismo y lamento mucho que en 3 años no lo haya entendido de esa manera. Yo nada más quisiera saber qué fue lo que él propuso en el tema de reglamentación, en el tema de iniciativas. Únicamente generó puntos de acuerdo ahí que no se le aprobó ninguno por lo descabellado de los mismos. Pero bueno, el tema de los baches es un tema cíclico que cada periodo de lluvia salen y cada periodo de lluvia, una vez que nos da oportunidad, lo reponemos, lo reparamos. El análisis que se hizo en esta administración arrojó que se requería una inversión de muchos millones de pesos que ni siquiera el gobierno del estado pudiera hacerlo por sí solo. Entonces ahí al parecer ya hay una estrategia del combate a los baches y como siempre se le va a dar respuesta a la ciudadanía. Ciertamente el problema se agrava cada vez que llueve, pero tiene que haber una solución. Lo que debe de quedar bien claro es que para este ayuntamiento nunca fue ajeno el problema y nunca fue negligencia ni falta de voluntad, más bien fue falta de dinero lo que nos faltó para concretar mucho de lo que se quería. Yo estoy seguro que ningún alcalde, ningún cabildo tiene por meta no hacer lo que se tiene que hacer, únicamente hay que tener los recursos que se requieren para hacerlo. Y bueno, lo que el regidor Arellano exprese, pues van con lo mismo siempre, cada semana, pero nunca escuchamos ninguna propuesta positiva de parte de él.